Hola amigos del programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Empezamos con una serie de programas grabados desde el interior del país. Y lo hacemos desde Petén. Bienvenidos. Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Seguimos con nuestra gira en Petén. Seguimos con nuestra gira en Petén y hoy desde la Isla de Flores para llevarle a usted este interesante programa. Efectivamente, estamos con Leslie Hernández. Ella es registradora civil de las personas en funciones. ¿Cómo sí. está, Leslie? Bien, gracias a Dios. Aquí es un gusto poderles saludar en esta linda mañana, ¿verdad? Un saludo muy especial para nuestras altas autoridades, al público que nos ve a través de las cámaras y pues mucho gusto de conocerlos a ustedes. Muchas gracias, igualmente. Mire con qué vista nos recibe Leslie. Nos trajo hasta el lago para llevarle a usted pues esta entrevista más que interesante y platicar un poquito más acerca del funcionamiento de la oficina que está pues aquí en Santa Elena. ¿Desde hace cuánto tiempo existe la oficina de RENAP? La oficina tiene ya bastante tiempo de estar, 2008 en adelante empezó a funcionar en base al decreto 90-2005, ¿verdad? Sí, pues, que fue implementado, creación. Sí, la creación, fue que empezó su funcionamiento más prácticamente. Yo tenía la equivocación, Leslie me la aclaró y creo que muchos de nuestros oyentes y televidentes también, ¿por qué la oficina de Flores está en Santa Elena? ¿Santa Elena no tiene una oficina? Porque Santa Elena es una aldea de la ciudad de Flores Petén, entonces por la dificultad que tienen algunos vecinos de entrar a la isla es que se puso en lugar de Santa Elena para más accesibilidad para los usuarios. Que la isla es eminentemente turística, sí, ¿verdad? Turística. Vaya, si no es turística y los pocos espacios que hay en las sí. calles pues son bastante dificultan reducidos. Dificultan el acceso. Sí. En cambio en Santa Elena pues hay parqueo, sí. tienen un espacio bastante amplio, las oficinas son muy cómodas. Sí. ¿Siempre has estado en el mismo lugar, Leslie? No, yo tengo de estar en el puesto de aquí de registradora 5 meses. Mi oficina era Sayache Petén. Uh-huh. Ajá, entonces la experiencia pues ha sido el cambio que yo he dado porque allá estaba de operadora y aquí estoy de registradora. Ya son nuevos campos pues que no había conocido. Muchas responsabilidades. Ajá. Si tomamos en cuenta la historia que tiene Petén, principalmente la isla, como dominio de los Itzaes, apellidos ilustres, incluso un caballo, la leyenda del caballo de piedra que dicen que le dieron miel al caballo que traía Hernán Cortés, porque pasó por aquí y se murió. Y luego hicieron un caballo de piedra y se les hundió a la mitad del lago. Pero, ¿qué características tiene Flores como municipio? Flores se caracteriza por la calidad de su gente principalmente y por ser cabecera departamental. Es muy rico en cultura, en economía y sus recursos naturales son demasiados. O sea, que es un lugar muy atractivo turísticamente. Se podría decir que del país, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Entonces, esta isla la caracteriza muy, muy principalmente a Flores. Todo el que cuando mencionan ir a Petén, todo lo primero que piensan es tengo que ir a conocer la isla de Flores. Es un atractivo muy, muy turístico. Uh-huh. Y gozar de este calorcito rico. Sí, sí, la verdad, no en cualquier lugar de Petén ustedes van a tener estas vistas. Sí, y clima variable también, porque les contamos, amigos, que hoy, antes de hacer la entrevista, estuvo lloviendo. Sí. Y ahora, un sol esplendoroso, pero ya se está nublando. Otra vez. Es que sí. Los estaba esperando el sol sí, a ustedes. Leslie, ¿cómo es o ha sido su día a día en los últimos 5 meses que ha sido pues registradora civil? Pues es muy bonito, el trabajo es muy bonito, requiere de muchos retos del día a día porque mucha responsabilidad porque los usuarios se presentan con diferentes dificultades cada uno, ¿verdad? Y es muy satisfactorio el poderles servir y ayudar y solucionar a los inconvenientes que ellos presentan día con día, porque todo es un reto. Es decir, que el día a día del registrador para mí siempre va a ser el aprendizaje y el constante, el estar constantemente uno preparándose. Uh-huh. Esos efectos especiales al fondo son gatos de monte. Vaya que no fuimos a la vera selva. Sí. En la oficina que está en Santa Elena, ¿funciona desde hace cuánto y dónde estaba antes? La oficina funciona desde el 2008.
Él se encontraba anteriormente en la localidad de Plaza Futura, pero siempre en Santa Elena, sí, centro comercial, siempre en Santa Elena PT, pero igual era un punto muy difícil de acceder para el usuario, entonces ellos, y no tenía la comodidad que necesitaban los operadores para poder desempeñar sus puestos, entonces el RENAP vio la necesidad de cambiarlos de oficina y ponerlos en un lugar más accesible y más cómodo para el operador, porque recordemos que el operador necesita comodidad para dar una excelente atención al usuario, ¿verdad? Y justamente en las tomas que ustedes van a observar, ve la oficina, cómo son por fuera, adentro, las instalaciones. Tienen hasta sala de espera, ¿verdad? Sí, tiene una amplia sala de espera y tiene un gran parqueo para los usuarios que acuden a realizar su trámite. Sí. ¿Cuántos operadores hay ahorita en la oficina? Somos 7. Ajá, está el auxiliar administrativo, mi persona, 3 en el área de Siresi y 2 en el área de enrolamiento. Uh-huh. Vemos que también hay personal del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sí, tienen su espacio ahí apartados ellos para lo del registro de su empadronamiento, ¿verdad? Sí. Y en ese día a día, ¿cuántas personas atienden promedio? Va a variar mucho, pero sí entre 80 personas a 90, un día normal. Pero es bastante. Sí. ¿Y cuál es el trámite más frecuente que llegan a solicitar allá? Los trámites más frecuentes en la ciudad sería el nacimiento, el matrimonio, la defunción, el mortinato, la rectificación de partida, que es muy común, las enmiendas, los cambios de nombre y principalmente el trámite de DPI. Renovación, reposición y su primer DPI, ¿verdad? Okay. Eso es el día a día. Interesante, porque bueno, la gente acude a las oficinas de RENAP para estar identificada. Y de eso yo quiero preguntarle, los servicios electrónicos, ya que mucha gente acude, ¿se utilizan acá? Fíjese que en esta ciudad sí. La gente aquí está muy innovada en cuanto a tecnología, entonces incluso nos han felicitado porque el RENAP en su plataforma ha venido implementando nuevos trámites que anteriormente no se tenían y eso le facilita al usuario el no tener que salir de sus hogares para poder realizar los trámites. Uh-huh. Al igual que las personas que tienen familiares en el extranjero nos indican que los certificados son más fáciles para enviárselos porque de una vez la plataforma se los descargan envía en un formato PDF. Lo que hace y más fácil. Y libera la carga de asistentes a la oficina. Sí, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Sí, bastante. Para nuestros televidentes, hay más de 22 servicios disponibles en nuestra plataforma. Nos encuentran como Registro Nacional de las Personas. Usted coloca e-portal y ahí puede crear su usuario. Sí, puede tramitar certificados, puede tramitar reposición de DPI. Renovación no, porque sabe usted que le tienen que tomar de nuevo la foto, las huellas. Sí. Y eso no, ¿verdad? Sí. Para saber específicamente cómo ha sido el proceso de renovación del DPI aquí en Flores, nosotros traemos la pregunta de vuelta después de esta pausa. Tikal es una cultura milenaria, como la cultura de identificación de RENAP. Sí, por supuesto que sí. Porte su DPI y si está próximo a vencer, vaya a renovarlo a la oficina más cercana. Para solicitar un certificado de matrimonio en oficinas, necesitas pagar previamente 25 quetzales en los bancos autorizados. Proporcionar el código único de identificación de uno o los dos contrayentes. De no saberlo, debes decir el nombre completo, fecha y lugar en que se realizó el evento. ¿Sabías que el órgano de dirección superior de RENAP, mediante el Acuerdo de Directorio 23-2021, autorizó tramitar gratuitamente el documento personal de identificación DPI de los guatemaltecos de 60 años de edad o más? Gracias por continuar en sintonía y pues alguien nos da la pausa. Nos quedamos con esta pregunta en pendiente y Leslie nos la va a responder. El proceso de renovación del DPI, ¿cómo ha sido aquí en Flores, en Santa Elena? ¿La gente pregunta, está anuente a renovarlo? ¿Cómo ha sido? Sí, ellos se interesan mucho por renovar su DPI. Aquí no ha habido ese inconveniente que se ha escuchado en otros lugares, ¿verdad? Que la gente está renuente a poder ir a hacer la renovación de su trámite. Incluso aquí vienen mucho antes de que se les vaya a vencer el DPI. Ah, qué bueno. Con anticipación a venir a renovar su DPI. O sea que la verdad es que la población de aquí es responsable digamos, con su documento de identificación. Y más porque viene un año pues que está cargado de elecciones y es importante tenerlo vigente, ¿no? Sí,
Correcto, así sería. Y el cambio, usted tiene 10 años, ¿no? De trabajar en 10 años de trabajar en la institución. ¿Cómo ve usted el cambio que hubo de cédula a DPI? Pues ya hace 10 años del cambio de cédula a DPI, ¿verdad? Casi 2013, ¿verdad? Casi 2013, sí. El 24 de agosto de 2013 entró en vigencia el documento de identificación personal DPI, ¿verdad? Obligatoriamente. Sí, obligatoriamente. Sí. Pero antes de eso hubieron varias prórrogas que fueron llevadas a cabo, dándole el tiempo a la persona de percibir y de aceptar el hecho de que se tenía que renovar ese documento. En esa ocasión yo me recuerdo de que era bastante la demanda de personas en el RENAP queriendo renovar su documento, o sea que nosotros trabajamos incluso periodos de horas extras, tiempo extraordinario para poder atender a toda la población y aún así no nos dábamos abasto. Eso fue parte también de lo que provocó que se fueran dando las prórrogas, ¿va? Porque uh-huh. los usuarios hacían sus colas inmensas y no lograban pasar a tramitar su DPI, pero sí fue importante el que ellos lo adquirieran porque con el paso de tiempo ha demostrado que el documento no tiene la facilidad que tenía la cédula de vecindad de ser falsificada o deteriorada, ¿verdad? Sí. Entonces, Leslie, y aquí, este es un lugar donde históricamente se conservan muchos documentos. En el traslado de información de la municipalidad y de todo lo demás para RENAP, ¿no hubo ningún problema? No hubo ningún inconveniente, ajá. Se tienen todos los registros prácticamente aquí completos, enteros, y así están. Son muy pocos los legajos que están, o sea, los atestados o documentos que están deteriorados. Uh-huh. Ajá, sí. Me pregunto yo, Leslie, si actualmente todavía hay personas que tienen la cédula de vecindad y aún no han tramitado su DPI en este municipio. No se ha dado el caso, ¿no? Mientras yo estaba en la oficina, no se ha dado el caso de que haya llegado una persona a cambiar su cédula por DPI. Oiga, se comprueba de que son muy responsables. Todas las personas tramitaron su DPI. Sí, tramitaron su DPI. Sí. Correcto. Qué bueno. Y la oficina, en el lugar donde está ubicada, ¿qué readecuaciones se le han hecho para una mejor atención a los usuarios? Primero que nada, esta oficina tiene es un establecimiento muy amplio que cuenta con una sala de espera muy amplia, igual que esa no la tenía antes. No, la anterior oficina era un local, uh-huh. era un local como tal, hacías pegadas más unas pequeño. Con otras, y era más restringido el espacio que tenían los usuarios para esperar. Uh-huh. Igual, si se dan cuenta en este registro, el área de atención al usuario es bastante amplia. Se cuenta también con rampa de acceso para personas con capacidades diferentes, uh-huh. también con ese espacio para que ellos puedan ir a parquear sus vehículos. Entonces, es una oficina realmente mejorada para las necesidades tanto del usuario como para las del operador. Y tiene distintos ambientes, ¿verdad? Sí, tienen distintos ambientes laborales. Cada uno está adecuado al área en que está, ¿verdad? Uh-huh. El enrolamiento están las dos compañeras, en el área de Ciresi están los tres, está el área del registrador y el área del auxiliar registral, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, sí. Hablaba usted, Leslie, que pues en promedio son como de 80 a 90 personas, sí, que se atienden diariamente. Diarias. ¿De qué municipios, de qué lugares provienen? Gran parte viene de aquí de la isla de Flores, Santa Elena, los municipios de Caoba, Pachacamán, Ixilú, también nos visita gente del Remate y también nos visita gente del Porvenir. Están entre los que asisten más frecuentemente, pero aún así cabe recalcar que a nosotros nos visita gente de todo el país, ¿verdad? Ajá, sí. Es la pregunta que le iba a hacer, la pregunta, sí, del millón. Una calle, antes estaba el banco, un banco, sí, ahí, divide Santa Elena de San Benito. ¿Los, sí, visita gente de San Benito? Sí, nos visita gente de San Benito y de igual forma nos visitan inclusive de la ciudad capital. Recuérdense que este es un lugar muy frecuentado por todas las personas, sí, y que cuando tienen algún tipo de emergencia, pues al primer lugar al que acuden es al registro de Flores. Por supuesto, uh-huh. Está de visita usted en la isla de Flores. Ay, necesito un certificado. Se le perdió el DPI. Sí. Va al RENAP. Y pido que me lo entreguen en la capital. Y pido que, porque ya pasado, sí, mañana, por ejemplo, voy a regresar a la capital, entonces me lo pueden entregar, sí, en la capital. Las facilidades que tiene RENAP, sí, hoy en día, ¿verdad? Así es. Sí, esa interconexión que hay de todas las oficinas, 340 oficinas y auxiliaturas. Por cierto, ¿qué auxiliatura? ¿Tienen ustedes como Flores auxiliatura en algún lugar? No, Flores no tiene auxiliaturas. Aquí a nivel
departamental solo existen 4 auxiliaturas. Ajá, 3 de hospitales y 1 auxiliatura de la Oficina de la Libertad. Sí, pues, entonces los nacimientos específicamente en la oficina. Sí. Usted mira a las madrecitas ahí, o a los papás en todo caso, ¿verdad? Sí, así sería. Ajá, ahí nos visitan para todo tipo de trámite. Sí, hacerlo en los primeros 60 días después del alumbramiento es lo ideal, ¿verdad? Sí, si no, correcto. Pues después se convierte en un subregistro. Y hablando de subregistro, los índices de subregistro en este municipio, ¿cómo, en qué índices están más o menos? Pues gracias a Dios el municipio de Flores se encuentra declarado como un municipio libre de subregistro. ¡Qué alegre! En el año 2015 le otorgaron el reconocimiento gracias al censo poblacional que se hizo y al trabajo de la mesa técnica que fue llevado a cabo para poder subsanar esos inconvenientes, ¿verdad? Pero cabe recalcar siempre de que eso es gracias a la responsabilidad que tienen los usuarios en el periodo de inscripciones. Por eso igual le hago la invitación a las personas que forman parte de Flores a que sigan haciendo sus inscripciones en el tiempo contemplado dentro de la ley. ¿Usuarios o cuántos habitantes cree que usted que tenga el municipio de Flores? 13.700. 13.700. Sí, es pequeño. Es pequeño. Lo que pasa Flores. Es que Flores. Ajá. Sí, ahí nos estamos extendiendo. Yo siento que mucha gente de Flores, o sea, descendientes de los habitantes de Flores, migró también, ¿no? ¿Migró sí, para la migró. Capital? Sí. ¿Para la capital? Sí, hay bastante. Hay bastante migración de aquí de Flores. Se han ido a otros lugares, ya sea por trabajo, por superación, o también por familia, ¿verdad? Uh-huh. Que han ido a otros lugares y se han quedado. Y han venido muchos también. Sí, con eso del asfalto en la carretera, cambió totalmente Flores, ¿verdad? Sí, se volvió un lugar muy accesible. Sí. Tiempo de nuestra segunda pausa, si usted le parece, desde la paradisíaca Isla de Flores, en Petén. Bienvenidos y bienvenidas, Catherine. Continuamos con nuestra gira en Petén y ahora en la milenaria Plaza de Tikal. Y por supuesto que sí, si usted quiere conocer más información, interesantes entrevistas, lo invitamos a que continúe en sintonía. Para comunicarte a RENAP por vía de WhatsApp, debes tomar en cuenta lo siguiente. Agréganos a tus contactos con el número 4210-7327. Escribe en un párrafo tu duda registral. Responde adjuntando lo que el operador te solicite. No envíes videos o notas de voz. RENAP está a la vanguardia en la comunicación. Chatea con nosotros. ¿Puedes seguirle la huella a tu DPI consultando su estatus en la página de RENAP? El número de solicitud es lo único que debes tener a la mano. Estamos de vuelta en el tercer y último bloque desde la Isla de Flores, llevándole a usted esta interesante entrevista con la registradora civil de este municipio. Y les dijimos, este es un lugar de mucha historia. Ya se nos acercó un señor en la pausa y nos dijo, son aproximadamente 125 mil, incluyendo Santa Elena. Sí, le agradecemos a don Luis, a don Luisito, su tocayo, que se acercó para resolvernos esta duda. Y es que Santa Elena es uno de... ¿Una aldea la más grande, se podría decir? Se podría decir que sí, la más grande del Con municipio. Razón está ahí el RENAP. Sí. Bueno, índices de subregistro ya dijimos, pero a cero totalmente. Sí. O sea que no hay jornadas de subregistro. ¿Sí han venido los compañeros de subregistro? Sí han venido los compañeros de subregistro, pero más que nada atender los casos de menores de 14 años. Uh-huh. Sí, pues ajá, es un poquito la brecha. Sí, es muy bien. Sí. No podemos hablarles que haga su registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones. No. Qué bueno. Sí. ¿La atención se está dando priorizada acá en Santa Elena para las personas mayores de 60 años? ¿Se les recuerda que, por ejemplo, después de los 70 ya no tiene vencimiento su DPI? Sí, se ha socializado, incluso en Comude se ha podido tratar el tema, igual con... las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. Hemos tenido oportunidad de tener reuniones ahorita ya con todas las entidades y se han aprovechado los espacios para poderles comentar. Sí, con eso se vienen las facilidades para la tercera edad. Ya nos habló que hay una rampa. Sí. Para personas con discapacidad. Hay una ventanilla especial de igual forma en la oficina para atención a madres embarazadas, adulto mayor, atención al notario y también para
personas con capacidades diferentes. Como lo marca el protocolo, sí, de RENAP, correcto, ¿verdad? Sí. Y hablando de situaciones especiales o casos especiales, Leslie, ¿se recordará usted de algún caso específico en el que usted se haya visto involucrada y diga, estoy satisfecha realmente por lo que logré con este caso? Sí, en mi experiencia como operadora, sí. Es en el que uno creo que tiene más contacto directo con la persona, ¿verdad? Por ahí del 2012, era muy difícil, la persona tuviera un documento, pues, en la comunidad, y había una familia de escasos recursos económicos, pues, que no tenían el dinero para poder, el recurso para poder estar yendo y viniendo de la comunidad, era de Mario Méndez, y pues en esta ocasión dos compañeros más me acompañaron a esa comunidad para poder ir a revisarles sus expedientes. Estamos hablando en aquel entonces cómo era difícil trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Claro. Y nos acompañaron para poder revisar los expedientes, y la municipalidad de Sayaché nos apoyó con ir y trasladar a la persona cuando ya se tenían los documentos y poderles dar su inscripción de nacimiento. Y eso queda en el mucha corazón. Satisfacción, sí. Mucha satisfacción, Leslie, personalmente. Catherine hablaba de casos especiales y todos vivimos un caso muy especial como fue la pandemia. Cuéntenos la experiencia de RENAP acá con la pandemia. Muy triste. Creo que es la situación más triste que se ha dado a nivel nacional, y más para nosotros que estábamos en el registro y pues que día a día estábamos inscribiendo defunciones debido al COVID, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros lo vivimos así de cerca, preocupados por la familia, porque nosotros pues en algunos era un rumor, para nosotros estábamos viendo las cantidades de defunciones que humano, se estaban, ¿no?, haciendo, sí, y las personas que estaban llegando quebrantadas a hacer sus inscripciones. Es una etapa muy dolorosa del RENAP, la verdad. Sí. Sí. Saber que es un vecino, que es una vecino, cara conocida, correcto, que quizá usted lo estuvo atendiendo hace un par de semanas. Que estaban tan bien y de la noche a la mañana, pues... Y eso es por eso, el lado humano, pero sí, la oficina no dejó de atender durante la pandemia. Solo fueron 2 meses que se detuvo el RENAP. Uh-huh. De ahí en adelante, el RENAP se siguió trabajando con normalidad, solo que con todas las medidas de prevención, ¿verdad? ¿Qué implicaba? Eso, sí. Que implicaba el uso de mascarilla, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social, la toma de temperatura, y hasta el día de hoy eso se mantiene, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Fue aceptado o había gente Me recuerdo yo que cómo costaba estar con la mascarilla, fue una adaptación. De que cuesta, no podía, todavía, ajá, no, sí, podía uno ni respirar, el estar con la mascarilla y un poco de como que también vergüenza tenerla, ¿verdad? No darle la cara a la persona, o sea, eso sí tuvo bastante dificultad para nosotros. La ventaja es que todos nos vemos bonitos con la mascarilla. Los ojos. Nos ha pasado que a veces ya solo nos ubicamos de nariz para arriba, ¿verdad? Sí. Y cuando uno se quita la mascarilla, desconocido totalmente. Sí, es cierto. En la parte de atrás de nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué poblaciones son, Leslie? Aparte, en la parte de allá se encuentra San Andrés, San José, y aquí una aldea que se llama San Miguel. ¿Y de San Miguel vienen para acá a la oficina? ¿Sí? ¿Van a la oficina de Flores? Sí, acuden desde San Miguel. Porque es una aldea, ¿verdad? Sí, y tienen que desplazarse por lancha. Sí, es que así como ellos, igual acuden muchas veces a San Andrés y San José, y de igual forma aquí. Sí, o sea, ellos donde se les facilite más el trámite. Ajá. Donde se sientan más cómodos. Donde se sientan también, más cómodos. ¿Verdad? Sí, porque igual. Ajá, sí. Pues bueno, les hemos llevado esta entrevista desde la isla de Flores con Leslie Hernández. Ella es operadora registral de la oficina que está en Santa Elena, la aldea, sí, 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 Santa Elena. Sí, es registradora civil en funciones actualmente, y le deseamos muchos éxitos al frente de esta oficina, pues que tiene una carga laboral fuerte, por así, sí, decirlo, y un compromiso grande con los vecinos, que pues día a día llegan a buscar los servicios del RENAP, certificados, trámite del DPI, inscripciones de matrimonio en el mejor de los casos, porque representa una alegría, y pues de defunciones en el peor, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es un mensaje final para nuestros invitarlos, ¿verdad? A que ya saben que en el RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente, los esperamos. Efectivamente, muy bien, y aquí Flores, si usted quiere venir a vacacionar, también lo esperamos. También lo esperamos. Por supuesto. ¿Y nosotros lo esperamos también? Por supuesto que sí, en el siguiente programa, la próxima semana, siempre por esta misma vía y a la misma hora. Hasta pronto.